Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a ir a un lugar oculto de bosque. Para poder acceder a él es necesario ser chibi, es necesario ser pequeñito. La verdad que es muy fácil acceder a esta zona. Primero que nada vamos a cambiar de pose por esta. Y vamos a entrar por ese hoyo. Solo vamos a caminar por aquí hasta que logremos entrar. A veces lo haces más rápido, a veces te cuesta un poquito más. Y este es el lugar, amigos, que la verdad me encanta. Me encanta. Creo que aquí para tomarte fotos está súper bien. Me gusta mucho la luz reflejada en el agua, me gusta cómo se ve la lluvia, me gusta cómo se ven los árboles. Creo que aquí es un lugar muy pacífico. En general, todo Sky es muy pacífico, pero aquí, la verdad que me encanta. Puedes sacar fotos muy bonitas aquí. Ahora para salir solo tenemos que volar justo por donde entramos. Ok, bosque está, o sea, debajo de bosque hay agua como casi en la mayoría, o creo que todos los mundos de Sky tienen agua debajo. Creo que tal vez Bóveda no tiene, no recuerdo bien. Y voy a mostrarles cómo bajar a las demás zonas de bosque donde hay agua subterránea. Que el lugar que les acabo de mostrar es el que a mí me parece que es el más bonito del agua subterránea que hay acá. Ok, para acceder, aquí sí que es necesario utilizar el truco Chibi para atravesar suelos. Que si no sabes cómo hacerlo, tengo un video donde te lo explico de manera muy sencilla. Voy a dejarte el link en la cajita de descripción. Y ya entramos. Así es como se ve bosque desde abajo. Por ahí está la cueva donde está el espíritu, donde están los cangrejos. Voy a ir para allá. Y ya entré. Ahora,
la primera zona que les mostré, que es la más bonita, si no pudieron entrar de la manera en la que yo les dije, que es simplemente caminando y tratando de caer, pueden utilizar el truco chibi para atravesar paredes. Ahí también se puede utilizar y puedes acceder de esa manera, es otra posibilidad. Y amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.